Bueno, ba, unon eta helenik eta behin eh, ongi torri gaurko gure prentsa ageraldi honetara. Eraketa, eraldaketa, handi bati ekin nahi diegu Gipuzkoako foru adundian, enplegu publikoko irurunda hogeita mar lanpostu baino gehiago eskeniz datozen iru urtetan. Bai, irurun eta hogeita amar lanpostu gehiago Hori da, eskeni nahi duguna datorzen urteetan Gipuzkoako foru aldundian. Diputatuen kontseiluak aurtengo urrian onartuko du duela amarka batetik, baino gehiagotik foru aldundiak egingo duen lehen lan eskentza publiko masiboa. Zehazki, gure aurrek uspen guztien eh, arabera, iruron eta hogeita mar lanpostu baino gehiago ateratuko aterako ditugu leak eta oposak eta publikora. Eta horiek e, denak kontuan e, izan da, datozen hiru urteetan ere, pixkanaka, pixkanaka burutuko ditugu azterketak. Beraz, e, gure plantamentua da, irunen eta hoita mar lanpostu berri, ezan bezala lehiak eta oposak eta publiko baten bitartez horiek bideratzea, gauzatzea, baino asterketak pixkanaka pixkanaka egingo ditugu. Eta erabaki hori mugarri bat izango da erakundearen eraldaketa prozesuan. Oinarriak ezarriko bai ditugu eta hortan aigea etorkizuneko Gipuzkoako aldundia eraikitzeko. Eta hortan enplegua eta ekonomiaren sustapenak, eta gizarte arreta bezalako jarduketa estrategikoak indartzeko, hoiek izango dira baita nola ez gure sutabe nagusiak. Ulatzen dugu gainera, horrela, hobeto erantzungo diegula Gipuzkoako gizartearen eskakizun eta eskaera berriei. Lan eskaintza publiko dialdi horiek albidatuko dute, batetik, erakundearen perfil berriak, gazteak eta talentua txertatzea, behar beharrezkoa den belanualdi erreleboa egiteko, ben baino gehiagotan izan dugu, baino urrengo zazpi urtetan bederatzireun langilek, hau da aldun, aldundiko langileen erdiak erretiroa hartuko dute eta horri ere erantzun bat eman behar diegu pixkanaka-pixkanaka erabakiak hartzen. Beraz, kontuan izan da kopuru ondi bat eta zaitzeten ari garela, mila eta sortzireun e, langile dira oroar e, foro aldun dian, eta erdiak, datozen zazpi urteetan, erretiro hartzea di Beraz, hori kontuan izan da, eta xede horrekin beraz, e, beste merituen artean ere, prestakuntza akademikoa eta hizkuntzen ezagutza balio txiko e, ditugu, lehiak eta e, prozesu honetan, aldundiak ondo prestatutako pertsonala behar du, kompetentzi berriak dituen e, jendea, eta epe honekin, hain zuzen, ba, belanualdi berri bati irekitzen diogu atea, belanualdi berriak e, prozesuan parte atzera animatu nahi ditugu, horiek erakundetan sartzea ezenbestekoa baita, ba, zerbitzu publikoa hobetzen jarraitzeko eta herritarren berrei erantzuteko, Baina, bestetik ere, Epe horrek eragin nabarmena izango du adundiko enplego publikoaren egonkortasunean. Izan ere, oinarrietan lehenetxi egingo dugulako baita, ba administrazio publikoetan lan egindako urte kopurua. Neurri horren helburua da, ba interinoen edo biko bitartekotasun tasa murriztea. Egun oita mar etik baino gorakoa den ba, bitarteko tasun tasa hori ere jetxi nahi dugulako datozen urteetan. Epeak zeharkako lanpustuak barne hartuko ditu, berezikin, ala nola administrazio olokorreko teknikariak, ekonomilariak, informatikariak, erdi mailako teknikariak eta administrariak, telekomunikazioetako eta bidetako e, nekasaritza, ingurumena, arkitektura, psikologia, edizainak, kirolak, bueno, lanpostuen erdiak baino gehiagok, erdi mailako eta goi mailako kualifikazioa izango dute. Lehenik eta behin, aurtengo asaroan, administrazio horokorreko teknikarien, hogeita mar bat plaza aurrikosten da, gizate langilean hogeita bost inguru, eta mendukotasuna eta desgaitasunaren balorazioa egiteko hiru e, plaza aurrik ikusten dira. Asteketetarako oinarriak onatuko e, ditugu ezan bezala asaroan, eta gaur aurkusten dugun eskema orokor hau, funtzio publikoko zuzen egin duen lanpostu, lanpostuko azteketaren emaitza da, eta orain ba, sindikatuekin adostuko e, duguna ba, nola ez konsensurako erabateko bolondatearekin. Beraz, e, gaur iruron da hogeita tamar e, lanpostu berriei ekiteko e, eskintza bat aukestuen dugu. Sindikatuekin negozak eta prozesu bat e, irikitzen dugu. Gure asmoen e, eta ala izango da e, pentsatzen dut ez bain bat dago urrian gobernu kontxeloak e, onartuko du, behin betiko, eta asaroan ja dagoeneko lehen azteteten oinarriak onartuko ditugu. Guneko genuke gainera, ba, maiatza ekaina aldera, azterketak e, burutzea, batipat esan bezala, ba, administrazio horrekorreko horreko, eh, teknikariak, e, eh, gizarte politiketako eh, esan bezala eh, langileenak eta medikuenak. Eta guzti hau gainera, eh, ari gara mm, burutzen, eh, irudikatzen, erabaki hauek ari gara hartzen, ba, etorkizuneko aldundia ari garelako diseinatzen. Eta hori da gaur ere nabarmendu nahiko nuken e, ideia. Aldundi berriaren egitura eta antolaketa diseinatzen ari gara, laro egarren amarkadean diseinatu zen e, hemen, e, lan egiteko moduak, zerbitzu orokorrak, eta ikusita zen nolako erretiroko purua dugun, hori kontuan hartuta, ari garaena da, eh, datozen urtetako, belan olietako, gipuzkoako foru aldundiaren lan egiteko moduak diseinatzen, eta aldiberean ere lan ezkentza publikoa onartzen. Hoy, desde la Diputación Foral de Gipuzkoa, queremos anunciar las primeras medidas de calado que estamos adoptando para la gestión de la gran transformación. que va a vivir la Diputación Foral de Guipúzcoa en los próximos años. Y en este sentido, el Consejo de Gobierno va a aprobar en octubre lo que será la primera oferta pública de empleo masiva desde la Diputación Foral de Guipúzcoa desde hace más de una década. La Diputación dará el visto bueno, por tanto, de forma definitiva a la OPE, que sacará a concurso oposición más de 330. Plazas cuyos exámenes los iremos convocando en los próximos tres años. Esta decisión entiendo yo que marca un antes y un después en el proceso de transformación de la institución, ya que nos va a permitir asentar las bases para construir la diputación del futuro, reforzando actuaciones estratégicas como: el impulso del empleo y de la promoción económica, la atención social, que son dos pilares, dos líneas estratégicas que venimos trabajando en la Diputación Foral de Guipúzcoa en esta legislatura y que además eh, están también eh, alineadas con las eh, principales demandas de la ciudadanía de Guipúzcoa, pero también queremos seguir dando una respuesta más adecuada a las nuevas exigencias y demandas de la sociedad guipúzcoana. Por tanto, con esta OPE creemos que vamos a. Eh, conseguir, por un lado, incorporar eh, nuevos perfiles, eh, juventud y talento a la institución. Un proceso de relevo generacional obligado, teniendo en cuenta que de los 1.800 trabajadores y trabajadoras, 900, véase casi la mitad, en los próximos siete años se van a jubilar. Por tanto, si en los próximos siete años la mitad del personal de la Diputación se va a jubilar, tenemos que empezar a adoptar decisiones. Importantes, de calado, para asentar las bases de la futura Diputación Foral de Guipúzcoa. Y además, apostando por el empleo público, que también eso lo quiero insistir en más de una ocasión. Tenemos que asentar las bases para que el empleo público sea de calidad y podamos también terminar de una vez por todas con esa interinidad que también venimos soportando en la Diputación Foral de Guipúzcoa. La Diputación necesita de gente bien preparada, con nuevas competencias, de nuevos perfiles, y con esta OPE abrimos las puertas a esa nueva generación a la que animamos a participar en este proceso, porque su incorporación va a ser necesaria eh, para seguir mejorando el servicio público y la respuesta también a las necesidades y demandas de la ciudadanía guipuzcoana. Con esta OPE también queremos. Eh, como no podía ser de otra manera, apostar por la estabilidad del empleo público de la diputación y en las bases se va a valorar también los años de trabajo en las administraciones públicas. Y con esta última medida queremos o, tenemos, o tiene por objeto reducir la tasa de interinidad que en este momento es superior al 30% en la Diputación foral de Guipúzcoa, que se ha ido aumentando además los últimos años, debido fundamentalmente a la prohibición del Estado de realizar OPEs. La OPE pre pretende contemplar, y, y ahí tenéis también toda la, la lista, eh, especialmente los puestos de trabajo transversales. Empezamos con, con ellos, ¿no? como puede ser el personal técnico de Administración eh, General, economistas, informáticas e informáticos, personal técnico medio y administrativos y administrativas, que conforman aproximadamente el 40% de la plantilla. Pero también vamos a ir ofreciendo plazas de tipo más específico o sectorial, para los que se requieran también perfiles como los de ingeniería de telecomunicaciones, caminos, agricultura, medio ambiente, arquitectura, psicología, enfermería, deporte o trabajo social. ¿Eh? Más de la mitad de las plazas, como podéis observar, serán de eh, cualificación media o alta. Hoy presentamos la OPE, lo vamos a negociar con los representantes de los eh, trabajadores, en octubre aprobaremos en el Consejo de Gobierno y en noviembre aprobamos también ya las bases de los primeros exámenes correspondientes a las OPEs de TAGS con más de 30 plazas, trabajadores y trabajadoras sociales alrededor de 25 y personal médico de valoración de la dependencia y discapacidad con tres. Que estos también, esos, esos exámenes, también ya anuncio que si aprobamos en, en noviembre, pues nos gustaría, desde luego, si no es al terminar la legislatura, desde luego cercano al terminar la legislatura, también eh, celebrar los exámenes. Pero insisto, eso lo determinarán también las bases. La figura del TAG es clave en las secretarías técnicas de la, de la diputación. Y además lo venimos notando, tenemos también una demanda y. Si se me permite, yo tengo una especial sensibilidad en las secretarías técnicas en las que observo que desde hace muchísimo tiempo eh, hace falta personal, hacen falta especialmente TAJ. Y su refuerzo se va a traducir pues, en una mayor agilidad y rapidez pues, a la hora de eh, tramitar subvenciones, contratación y ofrecer también asesoramiento jurídico. Importante en, en las Diputaciones foras de Ipúzcoa a la hora de gestionar. En cuanto a las OPE relacionadas con el Departamento de Políticas Sociales. Pues aquí está claro, si estamos eh, diciendo continuamente que vivimos en una sociedad cada vez más envejecida, pues está claro que vamos a necesitar más recursos en política social. Y para ello, para eh, seguir ofreciendo un buen servicio a quienes lo necesitan, entendemos que es un ámbito prioritario. Por eso también empezamos eh, reforzando con más trabajadores sociales y con esos tres médicos eh, también necesari necesarios para la valoración de la dependencia. Y otra de las novedades consiste también en que por primera vez se, va, se van a ofrecer en, en la OPE tres plazas destinadas específicamente a personas con discapacidad intelectual. Después de haber realizado un estudio detallado, pionero, eh, de la mano de, de UREAC, eh, lo que hemos conseguido es que podamos eh, establecer dentro de las diferentes plazas, en este caso tres, destinadas a personal con discapacidad eh, intelectual. Insisto, esta medida es pionera, responde eh, al objeto de hacer de Guipúzcoa un referente también eh, del trabajo en pro de la inclusión social, empezando por la propia casa. Venimos eh, apostando con los diferentes agentes eh, del territorio por el carrequín, como bien eh, sabéis. Estamos apostando por la inclusión, seamos también la Diputación un ejemplo de todo eso, normalizando la participación de estas personas con discapacidad también en la función pública. Y todo esto, todas estas medidas y otras que van a venir también a continuación, hasta terminar la legislatura, yo lo quiero, eh, o quiero que me gustaría por lo menos destacar, que es parte de un todo. Estas OPE son la parte del trabajo que estamos desarrollando para diseñar la futura Diputación Foral de Guipúzcoa. Es una gran oportunidad que nos brinda, en este caso, la jubilación de los 900 trabajadores y trabajadoras para que podamos diseñar, en este caso, una nueva Diputación que fue diseñada en los años 80 y que ahora visto que se nos jubila un importante número de, de personas, es una oportunidad para diseñar la futura Diputación Foral de Guipúzcoa. Un diseño en profundidad de la estructura, de la forma de trabajar, para que podamos atender mejor a la ciudadanía, para que podamos ser todavía más ágiles, más eficientes, podamos responder a la ciudadanía con nuevo personal, con nuevos talentos, con nuevas competencias. Bueno, pues esta OPE también, insisto, me gustaría remarcarlo. en esa estrategia de diseño de la futura diputación foral de Guipúzcoa que en este caso se diseñó en los años 80 y que ahora mismo en un periodo corto de plazo vamos a diseñar y presentar a la ciudadanía la nueva diputación o gaurkoa aquí importante azate Okque penaa agenda esco jarico damendig aurrera Surezskiikasten y eta bueno, ba, txen, bezala e, urritu zitzaigun ba, berri on bat zela eta ba, honek ere behatzuela bere denbora eta horretik hankaur gaukazten dugu erabaki hau. Hemenik aurrera zuen galderi erantzuteko prestu. Claro, son 900 trabajadores en los próximos siete años. Por tanto, claro que va a haber eh, OPEs eh, a futuro también. Pero cierto es también que empezamos con 330. Tampoco sería bueno que entraran de golpe 900. Ni en la diputación, ni en una empresa, ni en una asociación. Eh, por tanto, también paulatinamente vamos a ir eh, cubriendo eh, esos puestos con nuevo personal o personal de la casa que lleva muchos años trabajando, ojo, y que en este momento lo que hace es consolidar, eh, bueno, pues en este caso a través de una plaza, su, su nueva situación. Eh, vais, vamos a ir poco a poco. Empezamos por, las, eh, por personal que necesitamos de manera urgente en la casa, sobre todo, insisto, en sectores que para nosotros son estratégicos. Uno es el de la propia Administración a través de los TAG y con eso cubrimos... Pues eh, diría yo que casi todas las secretarías técnicas de la casa y, en este caso, también trabajadores sociales, para atender de una manera mucho más adecuada las necesidades en política social. Bien, a partir de aquí eh, empezaremos en los próximos tres años a cubrir el resto de las, de las plazas. Y más que van a venir, y más que van a venir. También dependerá de los presupuestos de, del Estado del 19 No olvidemos que esto también ha sido posible gracias a los presupuestos del 18. Las tasas de reposición, eh, la consolidación del empleo público, bueno, ha posibilitado esta, eh, este tipo de OPES. Vendrán otras, pero también estarán condicionados a la legislación que, en este caso, venga también o se apruebe en Madrid. Eso es. No, lo que se hizo, lo que se tomó es la decisión del número. A ver, eh, aquí lo que se trata es igual que hoy. Eh, hoy cuando aprobamos una ope significa que mañana van a venir los exámenes. No, eh, la aprobación de una ope es ¿Cuántas plazas? Eh, a partir de ahí eh, se aprueban las bases y después de las bases vienen los exámenes. Por tanto, eh, cada decisión uh, en su tiempo. Lo que hemos querido en la nota es eh, reflejar claramente estas, 30 y, estas 330 de dónde salen. Y lo que hacemos es eh, sumar las OPEs del año pasado más lo que nos permite ahora la nueva ley de presupuestos del Estado. ¿sí? Eh, y teniendo en cuenta la situación de la diputación, insisto, la consolidación del empleo público más la tasa de reposición, lo que decimos es que aproximadamente salen 330. 330, un poquito más, un poquito menos. Veremos también con los sindicatos eh, lo que podemos, también eh, haciendo una lectura de la normativa o de la ley, si podemos eh, conseguir una plaza más o menos. Pero desde luego estaremos hablando de 330. Lo que no hemos puesto, y digo ya por contarlo todo, lo que no hemos puesto también es, veis, eh, en las diferentes plazas, bueno, eh, en el caso de TAG, si lo hemos comentado, cuántas van a ser, en el caso de los trabajadores eh, sociales también, y en tema de médicos también. ¿Por qué? Porque esas ya las tenemos determinadas, porque los queremos aprobar las bases cuanto antes. El resto, no. El resto, no. Porque eso sea fruto de la negociación con los eh, sindicatos. ¿De acuerdo? Y también... Si se me permite, de un detallado, pormenorizado, eh, de las necesidades de cada uno de los departamentos. Pero, en líneas generales, y desde luego Función Pública, tiene detallado el número exacto. Pero iremos viendo también. Y aquí, y por responder, eh, por ejemplo, eh, topógrafos. Pues quizá el presupuesto del 19 nos permite más o menos topógrafos. Bueno, pues veremos, veremos. Si podemos sacar más o menos. También en función de las necesidades de la diputación. Por tanto, de lo que estoy diciendo, las únicas que están definidas claramente, pues bueno, las que la diputación ha puesto números exactos y, y, y puestos específicos son las 58 de suma de las de y las tres de, de discapacidad. Tres de discapacidad, que habrá que ver en qué. 38 de las que ha hablado de los SAS, más los sociales y más. Eso es. Esas sí están ya marcadas. Definidas. Insisto, eh, yo he hablado de un número concreto de trabajadoras sociales, de TAG, ¿sí? Anuncio ya. ¿Por qué? Porque seguramente dentro del proceso negociador, hombre, igual, desde luego, de, de haber, habrá una más o dos más en cada una de ellas, fruto quizá de la negociación con los sindicatos, pero poco más. Sí me, me parecía relevante, que teniendo en cuenta que eh, las bases, las que hemos a aprobar en noviembre... Bueno, pues también ya indicar más o menos cuál es el número, vale, indicar más o menos cuál es el número. Eh, y ese número, eh, insisto, de modificarse, de cambiarse será para sumar, no es luego para bajar, ¿eh? en esos tres sectores, porque son, insisto, exámenes que nos gustaría que se celebraran eh, entre mayo y junio, aprobadas las bases en noviembre. También dependerá. Sí. No, no. Lo que hago es sumar los de año pasado, los de este año y sumo y me salen 330 No, no. Lo que hago es cuando yo apruebo opes apruebo números, vale, apruebo números. Lo que hago es sumar el número que me permite sacar a ope el, el estado más los de este año y sumo y me salen 330 treinta. Y esos 330 ahora los reparto. ¿De acuerdo? Bases, claro. ¿No, ¿No van a ser primeros los exámenes de las 21 correspondientes al año pasado? No. Digo, no, no. Las, las Insisto, son plazas que sumo y de la suma de 330, lo que digo es, y además reflejo en una tabla, cuáles son esas plazas. A partir de ahí, me toca ahora con los sindicatos negociar el número exacto y a partir de ahí aprobar bases. Bueno, aprobar el Consejo de Gobierno y aprobar bases. Pero sí anuncio, sí anuncio que esas bases, en el caso de TAC, trabajadores sociales y médicos, yo también para que la gente se ponga a estudiar. En algún caso. Eh, eh, bueno, nuestra intención es que se aprueben en, en, en noviembre. Esas tres, a esas. esas tres. Un mes más arriba, un mes más para abajo. El resto iremos viendo. El resto de lo que se sí anuncio es que nuestra intención es que sean los tres años, durante los tres años. ¿Vale? Es decir, un ingeniero de telecomunicaciones no le puedo decir hoy, cuándo, porque en parte tampoco me toca a mí, eh, porque la casa da lo que da. Eh, es decir, eh, a partir de eh, junio habrá un nuevo equipo. Entonces, eh, a partir de ahí también sea el nuevo equipo quien determine a qué le da más prioridad unas cosas u otras. Si es verdad que la OPE va a estar aprobada, la OPE de los 330. Va a estar aprobada. Cuándo se celebran esos exámenes lo tendrá que de de determinar el nuevo equipo, ¿vale? Pero eh, esto viene bien a muchas personas, tanto al, al, al empleado que en estos momentos ya está trabajando en la administración pública como al que se quiera apuntar, sí, para irse preparando. Es decir, eh, entre los méritos, además de, eh, de los años trabajados en la administración. Vamos a contar, como no, eh, el conocimiento de idiomas, la formación, no solamente la formación exigible a un ingeniero, sino otro tipo de formación que ha podido ir desarrollando. Eh, es decir, los méritos se tienen también en cuenta otras consideraciones. Todo ello conforman eh, una OPE y eso no se saca de un día para otro. Estamos trabajando con las universidades para que la gente joven conozca también la administración pública, eh, etcétera, etcétera vivimos una gran revolución en la administración pública vasca y en este caso hoy tocaba hablar de la diputación foral de guipúzcoa no olvidemos que la diputación también eh, a través de las opes de las bolsas va también suministrando si se me permite la expresión personal a los ayuntamientos del territorio de guipúzcoa cogen de nuestras bolsas vale es que